¿Qué tal, amigos del Toque? Bienvenidos a un nuevo programa. Juan Villalba, ¿qué ¿cómo tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Luis, ¿todo bien? Bueno, hoy extrañando al amigo y compañero Mariano Carabajal, que está que con razones profesionales. Muy bien. Esa capacitación y, bueno, algunas cosas que tiene el licenciado Carabajal también, ¿eh? Lo tienen ocupado, así que, bueno, el abrazo grande para Mariano. Lo va a extrañar la teleaudiencia femenina, ¿eh? La teleaudiencia, la platea Marian femenina, ¿eh? Seguramente va a ver el programa Mariano, así que ya sepa. Ya sabe que lo estamos extrañando. Seguro. Mucho aquí, en la antesala, en la grabación, en la postproducción. En todo, en todo. Y bueno, Juan, un programa completo también, con muchas cosas, muchos condimentos, ¿eh? Sí, además, un fin de semana que ha dejado algunas conclusiones, sí, por el lado de Atlético Tucumán, y un saldo en parte negativo, pero al mismo tiempo positivo por la entrega de un equipo. Ahora, por el otro lado, por San Martín, a ver qué pasa, claro, y qué es lo que se viene. Y puede ser un fin de semana, el siguiente, que deje conclusiones o que abra una puerta para este San Martín que dirige Roldán. Obviamente, pensando y hablando de los principales equipos que son Atlético y San Martín. Seguro, porque también tenemos vamos a contar con la presencia del profe Osvaldo Bernasconi para que nos hable de San Jorge. Y seguramente, Juan, porque manejas muchos datos, tendrás preguntas interesantes para hacerle al prof. Sí, hace un tiempo que nos debíamos, sí, una charla, ¿no? Sí. La gente se debía de una charla porque Bernasconi es de hablar. A veces, sí, al tucumano, muchas veces se utiliza el cassette, pero hay que... ¿Viste cuando dice el profesor con el tirabuzón te tengo, sí, que sacar lo que sabe? Bueno, hay cosas que sabe y seguramente vamos a hablar. Hablaremos de San Martín, de lo polémico que fue, de los directos tácticos, si que va a seguir o no. Bueno, si le dejamos oferta, porque aquí se promocionan los tucumanos. Creo que este equipo de San Jorge se promociona mucho, logró el objetivo de mantener la categoría, puede luchar el ascenso, ¿por qué no? Pero hay muchos jugadores que se van a potenciar. Seguro. Y se potencian los jugadores, se potencia también el técnico. Seguro. Bueno, ya le vamos a preguntar. También tenemos todo el Argentino B, el torneo del interior y la visita de un goleador, ¿eh? No todos anotan 3 goles por partido y, bueno, y además le dan la clasificación a su equipo, ¿eh? Y detrás de todo este tipo de jugadores tucumanos hay una historia por contar, por escuchar, por narrar y muchas veces que sirven para aprender. Seguro. Esta es la historia de los jugadores tucumanos y la lucha que a veces es el triple o el cuádruple de lo que tienen otros. Seguro. Para llegar. Y todo eso vamos a destacar aquí en Al Toque. Presentación y volvemos con todo. Acá, en este hermoso lugar del mundo, somos auténticos. Decimos lo que pensamos, hacemos lo que sentimos. Somos espontáneos. Así como nos sale, nos sale. Nos gusta compartir con los que más queremos. Acá no nos importa el qué dirán. Y somos naturales. Así como es nuestra gente, es nuestra gaseosa. Porque está elaborada con lo mejor de nosotros. Seco. Nos une lo de adentro. Semana Santa en Famaillá. Viva la Semana Mayor de los Cristianos en Galería de la Veneración. Pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Señor de la Historia. En marzo, del 24 al 30, espectáculo de luz y sonido La Pasión de Cristo a partir de las 21. Jueves 28, 20 horas, representación de la obra Vida y Pasión del Señor de la Historia con más de 100 actores en escena. Sábado 30 a horas 20, recital Los Sonidos del Silencio. A las 21 horas, representación de la obra A un Paso de la Resurrección. 22 horas, Misa Criolla de Ariel Ramírez, interpretada por las Voces del Camino. Domingo 31, 22 horas, Misa Criolla a cargo de Fratenori. Organiza Dirección de Turismo. Invita Intendencia Mellizo Orellana, Municipalidad de Famaillá. Él era un federal. Estando de turno en la seccional, escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego. Una ráfaga en la noche y un chico
que era el clima, ¿eh? El clima que había en esta previa, ¿eh? No siempre se puede ver y no todos los programas lo pueden tener. Y esto es algo exclusivo para que vean cómo es la antesala de un partido tan importante y cómo lo viven los jugadores. El jugador deja de ser grande y se transforma en chico. ¿Cómo vive la ansiedad, las ganas? Esa ilusión, esa ilusión. Claro que después se puede plasmar o no dentro de la cancha, porque hay otro equipo que juega, obviamente. Seguro. Pero las ganas que tiene este plantel y que sabía lo que afrontaba ante Rosario Central, se nota claramente la unión y que jugadores tan grandes como Luchetti lleven adelante el DJ. Claro. Lleva adelante la consola de sonido, seguro, digamos, seguro. Claro, una cosa así, Luchetti y el resto de los jugadores. Porque esa alegría es necesaria, sí. esa alegría, esa energía positiva es muy importante para un equipo, sobre todo antes de jugar un partido tan importante como Savia Atlético, que se iba a jugar con Central. Después cambió las cosas, obviamente, con el resultado del partido y cómo terminó, aunque Atlético arrancó dormido injustamente con un gol. Aquí, antes de hablar de lo futbolístico, de lo que hacía el partido, hay algo fundamental. Es Maglio, árbitro. Ya llega una instancia, hay muchos árbitros de fútbol argentino, así como hablábamos de Mazón el otro día, de que si sigue dirigiendo el mismo torneo por algo, ya Maglio ya llega el momento que no puede seguir dirigiendo. Por lo que crea, por las suspicacias que se crea. No, por lo que genera, es verdad. Siempre, imagínese, no imagínese, vea los partidos que dirigió Maglio hace 10 fechas, todos tienen polémicas, son partidos polémicos, son partidos con dudas y que siempre hay un error arbitral, porque a veces no cobra lo que es, hasta inventan. Esto es un lado del partido con Rosario Central, un offside que no cobró, una invasión de área que no existió, otra invasión de área que no cobró, existía, un penal que había que no fue apoyado por el asistente, cobró dos penales, es cierto, pero bueno, si eran penales, claro, eran penales. Cobrar, que cobró dos penales, visito, tiene que cobrar, y, claro. Y para eso está, es como el arquero que bien que atacó y sí, para eso está, claro, como el delantero, qué gol que hizo y sí, para eso está, aunque algunos no hagan goles, aunque algunos no hagan goles y estén ahí todavía. Bueno, pero hablando de lo futbolístico, decíamos, Juan, arrancó dormido. Creo que eso es algo negativo porque sabía que se venía un partido importante. Está bien que Central no hizo mérito, creo que ningún equipo, y creo que en esto coincidimos todos, hace méritos para ir ganando un partido a los 4 minutos, pero Central sacó provecho de eso, de un error, de una desconcentración, se puso en ventaja. Pensábamos que Atlético se iba a caer, no fue así, y después pudo levantar y remontar eso, ¿no? Y tuvo chances para terminar ganando el partido. Aquí hay diferencia a veces en jugadores que definen encuentros. Sí. Jugadores que son claves en la defensa, tanto en la defensa como en el ataque para definir partidos. Y en este caso Atlético no estuvo certero en esa definición, falló un penal increíble. Pereira, a veces esto de déjamelo a mí, hay respeto por lo que se entrena en la semana. Eso lo van a hablar, estoy convencido que lo han hablado y que habrán reclamado entre ellos y el técnico Rodríguez también lo habrá hablado. Claro, y uno imagina que va a quedar allí, pero que se habló, uno imagina que sí. Sí, uno imagina que sí, pero que obviamente lo tiene que patear el Fulgar también, si lo venía pateando, porque cambia las cosas, cuando van bien no hay que cambiar. No hay que cambiar, no hay que tocarla. Pero bueno, pasó. Atlético se aleja, se alejó. La chance está, la esperanza está, lo último que se pierde, pero se alejó demasiado de los puestos de vanguardia para luchar el ascenso, teniendo en cuenta el bajo futuro que tenía hasta aquí, era el partido vital. Me parece que si este lo ganaba, que lo tuvo para ganar, iba a ser el salto que podía tener este equipo Atlético. Ahora tendrá que defender de resultados y cambiar los resultados precisamente que tenga Atlético de ahora más. Seguro. Y cambia el objetivo también, Juan. Digo, porque ya no se va a apuntar a sumar la mayor cantidad de puntos. Y creo que apuntar o apostar también a la Copa Argentina, ¿no? Y también puede ser y sumar puntos para lo que se viene, teniendo en cuenta que habrá elecciones y todo en Atlético. Ahora, pensando en lo que se viene, yo sostengo que el Beto Argañarás es un jugador fenomenal en el ataque. Pero si seguís teniendo otros jugadores, seguís postergando a este jugador. No quiere decir que ya le dé el lugar. Pero al Bambino Carrizo de a poquito lo van llevando, ya es hora. Claro. Tuvo en Maidana, tuvo su chance, el técnico lo bancó y muchísimo. Pero dejarlo es del club. Claro, hay que dejarlo.
Y Argañarás, bueno, creo que ya el técnico, me imagino que lo va a poner, ¿eh? Lo quieren vender al Pulga, sí, lo pueden vender. Se cotizan los goles goleador. Y claro. El Pulga, necesita un compañero, bueno, vamos probando otro. Podemos probar otro, viendo, alternativa. El equipo en mitad de cancha funciona, atrás, aunque tuvo problemas con Central, funciona. Pero pienso en Carrizo, pienso en Argañarás, pienso en muchos chicos que están abajo. Para ir formando parte del plantel, no pienso en Valdés. También, Valdés. Es verdad. Yo sigo creyendo que eso, Rodríguez lo sabe mucho mejor que nosotros. Es el que más sabe, el técnico, sí. Uno espera eso, contra el Deportivo Merlo también puede ser el comienzo de algo. Seguro, bueno, nos metemos en la previa. Dale. Con Merlo. Así se prepara Atlético para jugar el próximo fin de semana con el Deportivo Merlo. En una semana que se estaba digiriendo una derrota que por ahí no tendría que haber sido como tal, por lo que había apostado Atlético, por lo que había salido a jugar Atlético y por cómo se estaba dando el partido. Sí, como decís vos, terminando de, olvidándonos del partido, de lo que pasó, rescatando las cosas positivas, creo que hubo muchas positivas, y bueno, me da mucha bronca, hubo que perder así, creo que no lo merecíamos, pero el fútbol muchas veces tiene estas cosas, y bueno, hay que seguir adelante, tratando de sí corregir errores, y rescatar las virtudes que tuvimos en el partido contra el puntero del torneo. Matías, por esta cláusula que no te permitió jugar contra Central, ahora ya listo para volver si es que lo dispone Ricardo Rodríguez al equipo titular. Sí, sí, como siempre digo, nosotros entrenamos para estar dentro de los 11, después es Ricardo quien decide, así que bueno, vamos también en esta semana entrenando a full para estar a disposición. Una de las virtudes que siempre se buscó ganar el partido. Sí, creo que le jugamos de igual a igual, por muchos momentos del partido lo superamos. Ellos es un equipo que está en racha, que viene muy bien. Las veces que llegaron lo aprovecharon, creo que no tuvieron muchas situaciones más. Nosotros también hicimos varios goles, bueno, me da bronca porque haciendo 3 goles no podés ganar un partido, creo que eso te da mucha bronca, pero también el aliciente es que a un equipo que le habían hecho muy pocos goles, nosotros le convertimos 3 y le podríamos haber hecho más. Es un partido raro, un equipo que ha marcado diferencia a lo largo del torneo, que está primero. Bueno, fue un partido, la verdad, raro, accidentado, muchos goles, así que nada, estaba para cualquiera, la verdad que esa es la tranquilidad, es como decía, de haber dejado todo, de haber ido a buscar en todo momento el partido, de haber dado vuelta el resultado, de estar abajo 2 veces y seguir buscándolo, la mala fortuna de errar un penal, entonces el partido estaba para cualquiera, lamentablemente no nos quedamos con la mano vacía, pero sí con la tranquilidad de haber dejado todo. Pensando en Merlo, ¿se puede decir que también es un rival directo para comenzar a engrosar el promedio, pensando en lo que puede ser otro tratado también? Sí, sí, va a ser un partido duro como todos, un partido que nosotros, por la necesidad de buscar una victoria, va a ser muy importante para nosotros, entonces vamos a salir a ganar para traernos los 3 puntos. Se está viendo que por ahí las últimas fechas el torneo se está poniendo más competitivo, que a los de arriba por ahí, salvo a Central, a los demás les cuesta mucho, entonces las ilusiones están, pero también sabemos que tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que pensar solamente en el partido que viene, en sumar 3 puntos, porque la realidad es que nos alejamos un poco, pero bueno, todavía falta mucho, las ilusiones están, pero como decía recién, con los pies sobre la tierra y pensando nada más que en el partido que viene. Es un partido duro y difícil como todo, así que con toda la fe y tratar de ganar. ¿Cómo crees que se puede dar el partido frente a Merlo? Duro, duro porque Merlo va a querer ganar los 3 puntos de local que le hacen falta. Vienen de conseguir un empate en Bahía que seguramente anímicamente les hizo bien. Pero nosotros sabemos que tanto de local como de visitante estamos planteando los partidos para ganarlo, no especulamos en nada. Tenemos los jugadores y bueno, ojalá que las cosas nos salgan como queremos para conseguir una victoria. ¿Comienza a pensar también en quizás engrosar el promedio en Atlético? Sí, siempre fue la idea y no deja de serlo, así que es un partido de 6 puntos con un equipo que también está ahí abajo peleando el tema del descenso, así que ojalá convencido de ganar para poder estar más tranquilo. ¿Siguen pensando que la lucha por el ascenso todavía es posible? Sí, el campeonato es muy cambiante, hay muchos empates por medio, entonces cuando te encontrás con la victoria seguida hace que escale rápido en las posiciones, así que yo en particular sigo ilusionado igual que antes.
Cano, indumentaria deportiva, remeras, pantalones, conjuntos deportivos, diseños a tu medida para colegios y clubes. Cano, indumentaria deportiva, Marcos Paz 1877, teléfono 432-1431. Aparece el equipo visitante y aplausos también para Amalia. Allí está el equipo del profe Duarte. La gente ilusionada hoy en búsqueda de la victoria que le dé el pase a la siguiente ronda del torneo del interior. Allí está el equipo local. Movió el equipo visitante y el partido en marcha. Lindo pase para Lasarte. Atención, se viene Amalia, metió el centro. Ahí está Tapia. ¡Gol! ¡Gol de Amalia! Pasa a ganar Amalia. Pasa a ganar el villero. El local lo está ganando. Lo hizo Tapia. Y ahí Samón. Esta le queda Tapia. Ahí está Tapia. ¡Gol! ¡Gol de Amalia! Otra vez apareció Tapia. Capturó el rebote y sacó el derechazo potente para que Amalia pase a ganar el partido. 2-0, los dos de Tapia, gana el villero. La pasó Herrera, ahí busca el tercero Amalia, ahí está Tapia, ¡gol! ¡Gol de Amalia! Y a cobrar el partido liquidado, señores. Amalia de la mano de Tapia. Se mete en la próxima ronda. 3 para el villero, 0 para Belgrano de Montequemado. Audala que no podía, se viene Rearte. Quiere su gol también Gaby Núñez. Ahí está Gaby Núñez, golazo. Golazo de Gaby Núñez. Quería su gol, bien por Rearte de primera. Allí va. Encara Jerez, va Jerez, gol, gol. Jerez definió de puntín, aplaudo el técnico. El partido ahora lo gana Amalia 4-1. Señores, el árbitro dice que no va más, festeja Amalia. Ganó el villero 4-1, clasificado para la próxima ronda. Seguimos en Alto Aquí, sin lugar a dudas una de las figuras del fútbol tucumano, es tucumano y goleador. Además, bueno, fue como decíamos uno de los protagonistas el fin de semana en la victoria de Amalia sobre el conjunto de Montequemado, sobre Belgrano. Anotó 3 goles, algunos de muy buena factura. Así que bueno, recibimos a la figura del fin de semana, Pablo Tapia. Pablo, bienvenido junto con Juan, te recibimos, Juan. Y le pasamos al que le entiende, al goleador. Que sabe, la trata bien. Claro, y además la manda adentro. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias por invitarme y bueno, compartir este momento con ustedes. Bueno, Pablo, feliz por el momento de Amalia y en lo personal también, ¿no? Como decís vos, creo que estamos pasando un gran momento, se nos están dando las cosas y bueno, hay que seguir trabajando, que vamos por buen camino. En lo personal creo que también, como te digo, estoy pasando un gran momento y bueno, tengo que aprovechar todo lo que me está pasando para seguir creciendo y así ver si puedo... dar el gran salto, como se dice, ¿no? Si es un equipo, el de Amalia, que tiene un par de jugadores experimentados, ¿eh? No hay que decirle grandes ni veteranos, porque si no se van a ofender, pero que es un grupo compacto de jóvenes, muchos jóvenes. Sí, lo decía recién yo, como creo que Amalia tiene un gran potencial y tenemos jugadores muy buen pie. Por ahí, en los partidos pasados que jugamos en Santiago, nos afectó mucho el tema del campo de juego, que nos afecta más a los jugadores que son de buen pie, y bueno, creo que el partido pasado demostramos que jugando en otra cancha y un poco con el estado de la cancha en mejor condiciones, bueno, demostramos que fuimos superiores a ese rival. Quizás el más viejo es Cristian Díaz. Digo, viejo, ¿no? Está más no, fuerte, no, no, está... hay varios ahí que... No, Cristian Díaz, gran persona, tiene muchos de Cristian Díaz. Bueno, si nadie lo dice que sea mala persona, son buena gente, porque no, están grandes, están grandes. No, está bien, eso es lo que deben decir algo así, ¿no? El máquina, como le decimos nosotros, la máquina. Y en eso de tratar bien la pelota, estuvo la semana pasada, técnico Duarte, es un hombre que pregona eso, ¿no? Que trata de jugar bien. Totalmente. Sí, él siempre nos dice que en el entrenamiento tratemos de jugar por el piso, que no la pioramos, que mantengamos la pelota, que no pioramos el orden.
y bueno, creo que partido a partido estamos demostrando eso. Por ahí, si nos toca jugar en una cancha más linda, creo que se va a ver mejor el funcionamiento del equipo, bueno, pero creo que venimos de buena manera y bueno, hay que tratar de seguir así. Decías, y recién conversamos un ratito antes, la oportunidad de volver a jugar al fútbol, ¿no? Después de una lesión complicada, contale a la gente para que sepa qué fue lo que te pasó, por qué estuviste alejado algún tiempo de las canchas. Bueno, así es, creo que en el año 2009, cuando comencé, bueno, cuando estaba en Atlético, pasé a Florida y de Florida me fui a Juventud Unida de Tafí Viejo. Creo que fue un campeonato donde anduve muy bien y en la última fecha, bueno, me tuve la mala suerte de lesionarme la rodilla, de romperme los meniscos y que el club no se haga cargo de mi operación. Bueno, creo que son cosas del pasado eso, pero bueno, en la operación me descubre que tenía una osteocondritis formada ya y bueno, eso me dejó a que me quede 3 años parado sin poder jugar. Y gracias a Dios, hoy por hoy, volver a jugar y sentirme normal es lo mejor que me está pasando ahora. Y disfrutar, obviamente, de todo lo que estoy viviendo. ¿Quién te ayudó en ese momento, Pablo? Porque seguramente, más allá del apoyo de la familia, hay siempre gente que da... Seguramente, creo que eso te da... le agradezco mucho al pibe Liceche, que fue el responsable de mi operación, porque él fue quien se encargó de llevarme al hospital. Recuerdo bien ese día que él me llevó al hospital, me presentó al médico y me dijo, mira, él te va a operar. Y bueno, gracias a él me pudieron operar. Bien, y me imagino la familia, amigos y demás que estuvieron a tu lado, porque es difícil, ¿no? A veces el jugador es como ahora, estás haciendo goles, andas bien y van todas las cámaras, estamos todos con vos, pero en esa etapa me imagino difícil, estabas jugando en la liga, no tenías el nivel nacional como estás teniendo ahora con Amalia. Totalmente, creo que siempre recibí el apoyo de mi familia, de mis amigos, de técnicos que me llamaban y me daban fuerza, que siga, que continúe, que no decaiga, porque por ahí yo en un momento me bajoneé porque pasaban los años y no podía lograr recuperarme. Y bueno, hoy por hoy creo que estoy normal, me siento bien, me siento cómodo, la lesión quedó atrás y disfruto, día a día disfruto de lo que me está pasando. Fuiste la sensación con All Boys ya. Y fue el pase de All Boys pasar a Amalia y jugar el torneo del interior y ahora la revancha con Jorge Newbery también, que en su momento lo tuvieron frente a frente. Así es, creo que recién hablado con un compañero con el tema de All Boys. Fue una lástima porque es un hermoso club, la verdad que me quedó esa sensación de no poder continuar en el club. Bueno, porque a veces son cosas del pasado, ya estoy viviendo el presente, ahora estoy en un club y bueno, a pensar en el fin de semana ya que es un partido complicado con Jorge Newbery. Qué lindo partido que se viene, ¿no? Duelo tucumano, una lástima que se tengan que eliminar entre dos equipos de la misma provincia, pero un lindo partido. Así es, ayer escuchaba que bueno, que se decía que por ahí no podían cambiar ¿cómo se llama este? Los cruces. Podían cambiar los cruces, pero bueno, creo que fue inevitable eso. Ya está hecho el cruce y bueno, nos vamos a cruzar con Jorge Newbery y bueno, hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene ya. Será la semifinal que fue de la liga y esto habla de los claro, equipos tucumanos, los principales equipos tucumanos que han llegado a instancias finales. ¿Es algo especial para ustedes, Amalia, jugar otra vez con Jorge Newbery? Digo, pensando en esto, ¿no? Porque se habló en lo futbolístico y lo extrafutbolístico demasiado. Hace un tiempo esta parte, le toca ahora con Amalia, pero se habla mucho de Jorge Newbery y Amalia. Sí, no sé si será algo especial, pero sí te queda esa sensación de haber perdido ese partido de una mala manera, porque nosotros jugamos en Jorge Newbery, jugamos de igual a igual, y teníamos un resultado a favor de 2-0, y perder por razones extrafutbolísticas, bueno, son cosas que la verdad que te duelen, pero bueno, ¿qué va a ser? Hoy por hoy tenemos la revancha para jugar el fin de semana y bueno, a demostrarlo en la cancha. Pero Pablo, se hace un sacrificio importante, ¿no? para jugar en este nivel, porque además de jugar también estás trabajando, ¿no? Así es como vos decís, creo que uno hace un sacrificio enorme para seguir jugando. Y bueno, el jugador tucumano es así, no puede subsistir con lo que gana en un club. Obviamente te ayuda mucho, pero estás obligado a trabajar, y más si sos padre de familia, estás obligado a trabajar. Pero en algún momento el salto hay que darlo, ¿eh? Yo creo que si sigue por este camino y más con Amalia, puede dar el salto de capaz de poder depender solamente del fútbol, que sería lo ideal para dedicarse de lleno, ¿no? Así es, creo que yo trabajo día a día para esto, para ser mejor, para seguir mejorando. Estoy esperando eso, esa oportunidad de que me pueda dar ese gran salto. Y bueno, seguir trabajando, seguir luchando, ser constante.
sacrificado en el trabajo, en lo que uno hace, y bueno, en algún momento va a llegar, la esperanza no hay que perderla, en algún momento va a llegar. Bueno, Pablo, te agradecemos la presencia, bueno, acá está el regalo del programa, ahí está la reunión del toque, sí, bueno, el agradecimiento para que puedas lucir. ¿Por qué no ponértela debajo y después de alguno de los tantos goles que haces, festejo ahí con la remera? Lo vamos a hacer, Compromiso está entonces. Bueno, muchas gracias y bueno, lo vamos a hacer como decía, vamos a ponerse abajo. Bien ahí, va a traer suerte. Gracias, papá. Bien. Así pasaba una de las figuras del fin de semana, Pablo Tapia, quien bueno, estuvo haciendo goles para Amalia, festejando y dándole alegría a toda esa gente. Seguimos en el toque de esta manera. La Liga Tucumana de Fútbol acompaña y apoya el crecimiento de nuestros clubes. Liga Tucumana, cuna del fútbol. Seguimos en Al Toque. Bueno, se viene un partido espectacular, un clásico del interior, una final anticipada, Juan. Sí, tranquilamente, sí. Tranquilamente. Además, un partido que decide cosas para San Martín, como para Talleres. Seguro. Pero que está mejor posicionado que Talleres, que ha ganado dos partidos. Viene muy bien Talleres. Viene bien. Está bien que corre con el caballo comisario, como se suele decir, y que tuvo ayuda de los árbitros, que le ha armado el fixture en gran parte, que define como local, pero está cumpliendo, porque te pueden armar un árbitro, me dijo alguna vez, sí, estaba, pero no llegaba ni al área, ¿cómo quiere que corre un penal? Claro, el Talleres está acompañando, eliminó a Belgrano en la Copa Argentina, fue campeón de la Liga Cordobesa, venció en la final a Belgrano, sí. Está puntero en el Cagonal, o sea, la ayuda que puede llegar a tener, que tiene, sí, la sabe implementar. Ahora será con el San Martín, que me imagino que no va a especular. San Martín es un grande. Y además uno imagina que Talleres también lo va a respetar al equipo de Roldán, porque históricamente esto es así. San Martín lo va a respetar a Talleres, pero Talleres también lo va a respetar porque sabe lo que significa San Martín en la categoría, sabe los jugadores que tiene y el técnico que tiene también. Y la repercusión que puede tener todo lo que pasa. Seguro. Y por eso se escucha de un lado, no, lo que el candidato es uno y el otro y se van tirando la pelotita, pero saben, son conscientes que es un partido decisivo. Para San Martín lo es. Seguro. Para San Martín lo es. San Martín sabe que ganando en Córdoba se potencie mucho. Sabe que no sumando se aleja y demasiado. Y lo entienden así, jugadores y cuerpo técnico. Y bueno, nos metemos en esta final anticipada, como decimos con Juan, Talleres recibiendo a San Martín. Gustavo, ¿qué semanita se viene, no? Con Talleres ahí en el día domingo. Sí, sí, estamos trabajando para este partido, sabemos que es importante para todos, así que estamos trabajando y bueno, pensando en este partido. Catalogaron como un partido bisagra ustedes, ¿no? Sí, sí, sabemos que si logramos los tres puntos vamos a ser un firme candidato al ascenso. Por ahí si ellos nos ganan, creo que vamos a quedar un poco lejos de lo que es el tema del ascenso. Es como una final anticipada, ¿no? Pero bueno, creo que una buena medida para saber por lo que estamos. Yo lo catalogo como un partido bisagra este. Sí, no, todos son partidos bisagra. Este tiene un condimento más por la situación de ellos, por la necesidad nuestra, ¿no? Pero bueno, siempre hacer todo lo posible para ganar. Ayer será un rival complicado, todos le dan como favorito, así que trataremos de ir allá y hacer un gran partido. ¿Es mejor eso que lo den como favorito a Talleres? Y no sé si será mejor, pero sabemos que es un rival muy difícil. Nosotros también tenemos jugadores de mucha jerarquía y bueno, trataremos de ir allá y hacer un gran partido. Bueno, ¿qué semana se viene, Alejandro, no? Sí, la verdad que es muy importante para nosotros, así que a tomarla como tal. ¿Cómo se hace para ganar de Talleres? Vos tenés la receta y sos cordobés. Sí, no. ¿Cómo? ¿Vos sabés? No, hay que estar concentrado nomás y hacer un buen partido.
tratar de que no nos conviertan y convertir lo más rápido posible, que yo creo que si le convertimos en el primer tiempo se nos va a hacer más fácil y más complicado ello. También una de las grandes fórmulas para ganar el taller es hacerlo enojar, ¿no? Es decir, atacarlo cuando ellos ataquen, romper el CD de la Mona Jiménez. Sí. Así que pase, hace eso. Sí, ahí se van a enojar más, yo creo. Pero no, hay que tratar, claro, de atacarlo y de no dejar de que creen situaciones. Es un equipo muy bueno, que crea muchas situaciones de gol, así que, bueno, hay que atacarlo y yo creo que atrás también no están tan sólidos, así que bueno, atacarlo y ver qué pasa. Ustedes ganaron un partido, ellos ganaron dos. ¿Se sienten obligados a ganar este? Sí, más que nada ganar de visitante, ¿no? Ganar de visitante es como una cuenta pendiente para nosotros. Así que sea Talleres, sea quien sea, yo creo que para ascender vamos a tener que pegar dos o tres batacazos afuera. No es imposible ganar ahí en el Kempes, ¿no? No, ellos también, creo que también tienen su recaudo de decir que juegan con San Martín, un equipo grande, así que, aparte, ellos son conscientes que nosotros cada vez que jugamos por ahí, a ellos les cuesta mucho también ganarnos, así que va a ser un lindo partido. ¿Cuánto vale el porcentaje el hecho de ganar allá en Córdoba de cara a su objetivo? No, sí, significa un montón, sacar un buen resultado significa muchísimo para nosotros. Como te dije, si no de ser así, se nos van a ir a 9 y nosotros vamos a quedar en 3, pero no tenemos pensado eso, no tenemos pensado ir a Córdoba, sacar un buen resultado, que significaría los 3 puntos y bueno, ya meterlo en la pelea otra vez, ¿no? Se habló del arbitraje de Talleres contra Belgrano de San Francisco. ¿A usted les preocupa lo que pueda pasar con el árbitro? Y bueno, sí, sabemos lo que pasó, pero bueno, eso no tenemos que pensar mucho en el árbitro, sino en nuestro juego que podemos hacer. Y bueno, la verdad que todos dijeron que Talleres le dieron el futuro para ellos, pero la verdad que eso no tiene que interesar a nosotros, tenemos que tratar de hacer las cosas bien y tratar de ganar. ¿Contaste algo con tu amigo de Córdoba, con tu amigo de Talleres? No, todavía no hablé. Seguramente uno o dos días antes del partido, pero todavía no hablé nada. ¿Y tus amigos, no futbolistas, tus amigos de Talleres? ¿Ya te dijeron algo, te van anticipando? Y sí, siempre hay uno que te dice varias cositas. Pero nada, pero no, tranquilo, todavía no. ¿Pero qué vas a apostar? ¿Sábado? Sí, un asadito puede ser, sí. ¿Tenés confianza o no? Sí, más vale, por supuesto. Si no iría. Si no, lo tendré que pagar. Bueno. Sí, sabemos lo que significa Talleres y bueno, nosotros también estamos en la pelea, así que el domingo es una final y vamos a vivirla así, ¿no? ¿Todo es como una final anticipada de este argentino? Yo creo que sí. Por ahí, como creo que todos coincidimos, creo que por ahí si ellos nos ganan, son firmes candidatos al ascenso. Por ahí si nosotros ganamos también. Va a ser un lindo partido, así que esperemos tener por ahí todos los chicos en lo personal, hacer un buen partido y traer un buen resultado. Es un partido muy importante en donde sabemos que de sacar un buen resultado vamos a estar ahí. Y bueno, de no ser así también se van a alejar a 9 puntos ellos, así que es una final, ¿no? Así que hay que vivirla así. ¿Se puede ganar en el Kempes? Sí, seguro, sí. Se hacen fuertes ahí de local ellos, pero no es imposible, hay que estar ordenado, concentrado y tratar de hacer un buen partido. ¿Cómo te imaginas que se puede dar el partido? Un partido trabado, metido, donde sabemos que es una final, es como un clásico y bueno, yo pienso que va a ser un partido muy trabado, como lo es siempre, y bueno, yo pienso que si estamos concentrados y estamos atentos, el partido lo podemos ganar, ¿no? Suter crece día a día, brindando más y mejores servicios a sus afiliados y a la comunidad, con su complejo polideportivo y turístico en El Cadillal. Su sede cuenta con salones de fiesta, consultas médicas, mutual y centro de jubilados 2 de octubre. Suter crece día a día. Balcarce 1663. Ramón Hugo Medina, Secretario General y Comisión Directiva.
tarde yo preparo un manjar. La receta es secreta y no podés faltar. Piernas van abiertas, fuego está caliente, el vapor. En el rabo una copa y otra más de licor. En los tobillos y en las muñecas besa. Vas a relajarte para que yo pueda hacer. Cae el aceite reparando el bus. Cae el aceite duro para bus. Llena de aceite reparando así. Llena de aceite. Compartíamos goles del torneo del interior y bueno, qué cruces que se vienen, Juan, ¿eh? Qué cruces que se vienen. El cruce que es este fin de semana y el posible, el otro, son las semifinales de la liga. Claro. Jorge Newbery con Amalia y si pasa San Fernando y si pasa la Astenia, se van a ver las caras. Cruces también de la semifinal de la liga. Era algo previsible porque los tucumanos son serios candidatos. Y hacen diferencia, tucumanos. Hacen diferencia. Totalmente. Jugador tucumano, además, fíjese en los rivales que tienen ahora cuando van quemando etapas. Hay tucumanos en cada uno de los equipos. Claro, por técnicos. Ejemplo, el que va a jugar con la Astenia. Con la Astenia. Técnico tucumano, todo tucumano. Equipo duro el que le toca a la Astenia. Sí, con el equipo del Trumbo. Lo dijo el zurdo, hay varios jugadores tucumanos. Han jugado en San Jorge también. Luna, Chaparro creo que también está allí. Un par de conocidos. Coronel, un ex la Astenia creo que también está. También está se armó bien. San Fernando que irá con Clodomira. También Atlético Clodomira de Santiago del Este. Sufrió un poco San Fernando para pasar, pero el equipo de Víctor Nazareno Godoy terminó clasificando con autoridad y con justicia. Claro, un equipo que se hace fuerte de local y eso es fundamental en este torneo. Totalmente. Ahora el duelo que va a acaparar la atención es Jorge Newbery y Amalia. Amalia, Jorge Newbery. Yo les pido que se porten bien. Yo les pido que se porten bien y que se respeten. Son dos instituciones fenomenales, grandes de la provincia y que merecen lo mejor, tanto Jorge Newbery como Amalia. Las dos instituciones han hecho bien las cosas hasta aquí, jugando finales de liga, teniendo una base importante de jugadores, teniendo grandes hinchadas. Les pido que se respeten. Seguro. Que se respeten y que gane obviamente el mejor. En esto se define la cancha. Coincidimos en eso. Por algo jugaron instancias finales de la liga, por algo siguen avanzando en el torneo del interior. Es porque están haciendo seriamente las cosas a nivel dirigencial, van creciendo como institución y es por eso que hoy por hoy están siendo protagonistas en esta instancia del torneo argentino. Que se respeten fundamentalmente. De ahí se va a ver un buen partido, seguramente. Esperemos que sea así. Bueno, nos metemos en el torneo argentino B, donde, bueno, no fueron buenas noticias para los equipos tucumanos, el descenso de Famayá, pero sí victoria de Concepción Fútbol Club, el León que no puede local, derrote del Deportivo Aguilares, show de goles del torneo argentino B. Thank you.
Flecha Bus, la mayor cobertura, con la mejor frecuencia de horarios y servicios. Unidades de última generación para brindarle todo el confort y calidad. No podríamos pensar en unir distancias sin pensar que ante todo unimos personas. Flecha Bus, unimos destinos. Transporte de pasajeros El Simoqueño, apoyando el fútbol del Expreso Verde San Jorge. Seguimos en Al Toque, esta vez con el técnico de San Jorge, el profe Osvaldo Bernasconi, quien nos visite. Bueno, le agradecemos la presencia, junto con Juan lo recibimos, profe. Bienvenido, le pasamos la bocha. No, el agradecido soy yo y creo que después de verte en Lince la bocha la tenés que tener. No, epa, muchos elogios, muchos elogios. Después de verte en Lince creo que tranquilamente la podés utilizar vos a la bocha. Bueno, y eso no me vio a mí, todavía. No, y eso yo me no manda a la Juan. Tribuna a sentarme. No, no. Hay jugadores de buen pie acá en Al Toque, creo o no. Y viéndote a vos, sí, a él lo no, vamos no, a dejar cuando lo veamos. Si él da fe, es creíble sí, todo. No, fuerte temperamento además, Juan. Eso es lo que me gusta, ¿no? Ah, sí. Puedo jugar, entonces ya está. Yo voy de capitán, si voy de un equipo, voy de capitán. Va de líder. Exactamente. De caudillo. Profe, bueno, ¿cómo está? Descansando, o sea, una forma de decir descansando del tema competencia, pero sí trabajando ya y, bueno, enfocándose en lo que se viene, ¿no? Sí, como vos lo dijiste, del tema competencia, porque creo que en la actividad esta uno nunca descansa. Yo, por ejemplo, los días que sí le dimos licencia a plantel, que fue el lunes y martes, fue el partido con San Martín, y ya empecé a trabajar con el partido este que vamos a enfrentar ahora, la gente gimnasia, viendo videos, tratando de que no se escape nada para llegar de la mejor forma el día del partido y tratar de conseguir los primeros 3 puntos. Seguro. Le está costando eso, ¿no? Sumar nuevamente de a 3, algo que lo que fue la primera parte del torneo quizás era otra forma, ¿no? Parecía que San Jorge como que se hacía más fácil todo, ¿no? Y es lo que yo le dije cuando asumí, lo que hablé con los chicos, que todos los equipos estaban en formación, vos fíjate, todos los equipos habían traído muchos jugadores refuerzo y hasta que ellos lleguen a conocerse todo en la plenitud, nosotros ya que nos conocíamos teníamos que aprovechar y al margen de todo esto sabíamos que éramos una incógnita para todo equipo. Que no tomaban sus precauciones al jugarle a San Jorge, bueno, y ahí estaba la cuestión de los partidos que pudimos ganar nosotros, que fueron, yo creo, muy buenos puntos que sacamos con Racing de Córdoba, con Aluni, y bueno, Gimnasia y Tiro mismo. Y bueno, pero vos sabíamos que una vez que finalicé esto, los últimos 7 partidos iban a ser todos finales, aparte ya todos lo conocían a San Jorge y ya tomaban sus precauciones. Vos fijate, yo creo que el último partido que Juan Cabrera lo dejaron pasar al ataque fue contra Luni, que hace el gol, ganamos 2-1 y después, fíjate, todos los partidos, todos los equipos le tiran un jugador a Juan Cabrera para que juegue un mano a mano con él. O sea que toman las precauciones, se ve que los chicos hicieron bien las cosas y bueno, hoy la mayoría de los equipos tienen cuidado de San Jorge. Seguro. Sí, hubo un ha mermado un poco el rendimiento, digo, individualmente en algunos, han bajado un poco el nivel, no completamente, porque si no, no estarían como están, pero ha restado un poco el nivel de, no del equipo en tanto, o sí del equipo, o puede ser del equipo, los jugadores individualmente, ¿cómo lo ves? Yo no creo que pase por eso, quizá en algunos jugadores que otros están sintiendo, se siente la categoría, una categoría nueva, que es una experiencia totalmente distinta a lo que ellos venían jugando, capaz que uno que otro sienta esto, sobre todo los chicos de acá, pero vos fíjate, nosotros tenemos la tranquilidad y es lo que conversamos con el cuerpo técnico, un equipo como San Jorge, tenés partido acá con Racing de Córdoba, convertimos el primer minuto, le erramos 4 o 5 goles, después tenés Libertad mismo, que el único que hizo el gasto fue San Jorge, yo te estoy hablando de situaciones claras, ¿no? Esa espontánea que puede pasar un centro, estoy hablando, a Libertad le creó 7, después tenés a Central Norte Salta, el partido único con jugó, Central Norte increíble. San Jorge erró goles hechos, que son situaciones clarísimas, pero mano a mano que te estoy hablando, otra que pega en el travesaño. Nosotros tenemos la tranquilidad, lo que sí puede ser que no estamos siendo contundentes como lo éramos en la fase anterior, que situación que se presentaba la mandábamos a guardar y bueno, ya jugabas tranquilo. Ahora no está costando ser contundente, yo creo que mientras creemos las situaciones, yo creo que la contundencia va a aparecer, pero ahora también tenés que tener en cuenta, el otro equipo también juega, lo cierran los partidos, te cuesta mucho más. Bueno, pero en nosotros está trabajar para tratar de zafar de esto y
y dejarlo a San Jorge donde nosotros queremos, por lo menos en esta, ya que perdimos dos partidos, tratar de llevarlo entre los cinco primeros para jugar el playoff. Sí. Profe, ¿pasó la bronca ya por el partido que se perdió con San Martín? ¿O todavía hay algo? Yo te digo, a mí la bronca no me va a pasar, no me va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque hoy le puedo discutir a todo mundo que la salida fue salida a favor de San Jorge y que el penal fue a favor de San Jorge. Hoy existe lo que antes no existía. Antes vos te quedabas con la duda y era para polemizar, uno podía hacer una cosa, otra no, pero hoy con video en la mano le puedo discutir a cualquiera. Hoy agarrás los videos, tenés esa arma, lo congelas al video y ves clarito que la salida es para San Jorge. Ahora que vos me digas que la salida hubiese sido en el otro campo, lo podés perdonar al juez de línea, pero en este caso no, porque está al lado. Claro. Está al lado y no dudó, marcó para San Martín. ¿Pescaron de inocente también los jugadores, digo, o fueron más rápidos, más vivos, como se dice la gente de San Martín, para hacer rápido ese lateral y sacar ventaja de eso, o no? ¿O no, no se reprochan eso? No, tener las dos, no, sí le dije, yo le dije, después le dije que hicieron, para mí, hicieron un gran partido, porque nosotros el sistema este lo practicamos 40 minutos y lo llevamos directamente a un campo de juego totalmente complicado como es la Ciudadela. Y bueno, eso es lo que pecamos, porque yo le dije, ahí nomás había que quitar la pelota, no reclamar, cuando uno cree que para uno tiene que ir a agarrar la pelota y no deja jugar, después el árbitro parará y te deja que el equipo se acomode bien. Pero después en el penal es un penal claro, a lo que a uno le molesta que en la Copa Argentina el señor Farfor levantó 11 veces la bandera y 5 no fueron y hoy de nuevo un penal y bueno, listo. Ya pasó, pero la bronca va a seguir quedando y le puedo discutir a cualquiera. Hoy, como te digo, con video en la mano, le discuto a todo el mundo. Osvaldo, vuelvo un poquito antes de la Undecagonal. ¿Qué te llevó a presentar o dar la renuncia, poner la renuncia en manos del presidente Marcelo Sáez? Porque estaban haciendo bien las cosas, confías en el equipo, estaban bien. No pasa por haber confiado en el equipo. Siempre tuve la confianza en el equipo. Nada más que para mí, vos tenías 21 puntos en juego y no conseguir 7, para mí era un fracaso. Era algo personal más que nada, no es por el plantel, no es por San Jorge, no es por Marcelo, no es por nadie. Es algo mío en sí y bueno, lo llegué a decir y bueno, después lo reafirmé lo que digo porque soy una persona que me mantengo en la postura, pero por suerte recibí el apoyo de todo, pero fue clarito cuando yo hablé con la gente de Córdoba, fue clarito cuando dije que si no conseguía la clasificación, para mí era un fracaso y debía dar un paso al costado. Pero después se llegó a hablar ya cuando no se tenía que hablar porque la clasificación la conseguimos. Yo creo que cuando vos hablás y vos sabés lo que hablás y sos clarito en la forma de decirlo, yo creo que no hay que seguir dando vuelta con esto. ¿Estás firme, estás tranquilo ya? Sí, no, estoy tranquilo, San Jorge es mi casa. Me crié junto a San Jorge, como digo, en esto, y bueno, voy a seguir haciendo las cosas lo mejor posible para dejarlo bien parado a San Jorge, que es el objetivo nuestro, de tanto mío, el cuerpo técnico, los colaboradores, como de todo el plantel. ¿Te hablaron en el parate este de vacaciones de Córdoba? ¿Tuviste ofrecimiento? Sí, me hablaron anteriormente de Córdoba también, me hablaron. Porque aquí crecen los jugadores, también el técnico, saben que aquí es el grupo de jugadores que está funcionando y una mano de un técnico que lo hace, y es tu caso. Sí, por suerte me hablaron la gente de Sportivo Belgrano en un principio, cuando se iba a Carabioto, y bueno, después me hablaron también de Córdoba, pero es muy prematuro charlar, si bien, como te digo, soy de San Jorge, estoy tranquilo y bueno, voy a dar todo por San Jorge. Una vez que finalice esto, veremos, pero San Jorge es mi casa y estoy muy cómodo y me gustaría seguir mucho tiempo en San Jorge. Bien, el plantel está bien. Siempre cuando no se consiguen algunos resultados o no se está ganando, comienzan a hablar de que no se llevan bien, de que hay un desgaste. Vas a saber, ya te tenés que acostumbrar a la prensa, es así, desgaste, no se llevan bien, hay una mala relación, algunos piden una cosa u otros piden otra. Cosas que cuando logran el ascenso eran todos, qué equipo, qué gran grupo que tenían. ¿Están bien así? ¿Hablas mucho con ellos? Porque todos están aprendiendo en este proceso también, digo, los chicos, San Jorge mismo como institución. Nosotros sabemos que tenemos que vivir con eso y como sobre todo, como te digo, con la humildad necesaria, el sacrificio. San Jorge está muy bien. Vos fijate, el sábado fuimos a lo de Zambrano, la pasamos de 10, comimos lechón y un grupo que está
compartiendo constantemente. ¿Quién se jugó allí? ¿Zambrano? Era una apuesta que había con el cuñado de Zambrano, que pagó, ¿sí?, lechón, la otra carne la pusimos nosotros, la bebida también, por ahí colabora Marcelo, bueno, pero siempre nosotros estamos los fines de semana, es un grupo muy unido y no hay nada de lo que, no hay nada de lo que se dijo ni de lo que se habló, porque yo hubiese sido el primero en hablar, pero acá todo está bien. Seguro, profe, bueno, para la parte final ya, siempre se acostumbra o lo venían haciendo el pollo antes de los partidos. Bueno, este fin de semana no se come carne, que jueves y viernes. ¿Qué habrá? Humita, pizza, pescado. ¿Qué puede ser? Hoy vamos a comenzar a charlar con los chicos. Yo creería que pescado puede ser, pescado, ya vamos a ver. ¿Quién va a ser el asador ahí? El utilero, Samaquiri, el que lo hace. El utilero nuestro es un fenómeno también. Antes ¿hace todo? Hacía, antes, sí, antes lo hacía Vidal. Y bueno, en San Jorge todos somos polifuncionales. Pero no los veo los muchachos rayando choclos para hacer humita. Jugadores, digo, ¿no? Oye, sí, capaz la batida, que la casa, no, pero sí. si lo pones a hacer, lo hacen. Vos fijate, si la ensalada la hacen ellos, se sirven uno que otro. No, todos son unos fenómenos en ese sentido. Es un grupo bárbaro, un grupo prácticamente de amigos que se conocen de años, que lo vieron nacer al club, están juntos y hoy lograron lo que lograron. Es por eso, yo siempre digo, cuando el grupo está bien, se logra cosas y espero el fin de semana que se aproxima, tratar de comenzar a lograr los primeros puntos para llevarlo entre los cinco mejores a San Jorge ahora. Bueno, profe, le agradecemos la presencia, la predisposición, como siempre, con nosotros. Bueno, hasta la próxima. Bueno, lo mejor para San Jorge en lo que se viene. Y bueno, hay que comenzar a ganar, así que bueno, sabemos que están trabajando para eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes saben, cuando como siempre lo digo y cabe destacarlo, ustedes que estamos en el TDI, que siempre están cerca nuestro, lo siguen haciendo y son uno de los pocos, como digo yo, que no nos dan con un caño cuando no se gana, así que lo que ustedes necesiten de mí, eso no, cuenten conmigo por lo que sea. Perfecto. Así pasaba el profe Osvaldo Bernasconi hablando de este momento de San Jorge y de lo que se viene también para el equipo, para la Peste Verde, pensando en Gimnasia Esgrima de Concepción del Uruguay. Semana Santa en Famaillá. Viva la Semana Mayor de los Cristianos en Galería de la Veneración. Pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Señor de la Historia. En marzo, del 24 al 30, espectáculo de luz y sonido La Pasión de Cristo a partir de las 21. Jueves 28, 20 horas, representación de la obra Vida y Pasión del Señor de la Historia con más de 100 actores en escena. Sábado 30 a horas 20, recital Los Sonidos del Silencio. A las 21 horas, representación de la obra A un Paso de la Resurrección. 22 horas, Misa Criolla de Ariel Ramírez, interpretada por Las Voces del Camino. Domingo 31, 22 horas, Misa Criolla a cargo de Fra Tenori. Organiza Dirección de Turismo. Invita Intendencia Mellizo Orellana, Municipalidad de Famaillá. Parte final ya del programa, Juan, con muchos saludos, ¿eh? Sí, mucha gente que ve el programa, principalmente a Mariano, ya lo vamos a tener de nuevo, claro, el próximo programa ya, el amigo Carabajal. Sí, y a un amigo de Mariano y amigo nuestro también, a Andrés Romano, que siempre sigue la campaña en León, estuvo cumpliendo años el día lunes, así que bueno, el abrazo grande para Andrés Romano. A todos los compañeros y amigos también que siempre ven el programa y en las repeticiones mandan mensajes y saludan, así que vaya el saludo muy grande para todos. Seguro, también... Atención, Omar Marchese, Jacinto Roldán y el Gogi Moreno, que mandaron saludos. Dos grandes jugadores, los sí. primeros y el tercero, gran más aquí. Gran amigo. Sí, gran amigo, persona. Y gran persona, así que el Gogi, y bueno, sobre todo para Jacinto, ya nos vamos a encontrar nuevamente en un campo de juego. En buenas condiciones físicas. Tiene buenos recuerdos de usted, Jacinto. Sí, sí, los más mejores. Sobre una definición clave de usted para convertir los goles, ¿eh? Habló muy bien de su definición. Sí, sí, sí. Tuvo que... Yo se los conozco como gran goleador. Claro, por eso. No quiero llevarlo de otra imagen. No, aparte lo dijo Bernasconi, así que bueno, tengo testigos por lo menos. Saludo también para el colega y amigo Santiago Despeche, como siempre dando una mano acá al equipo al toque con todas las notas de San Martín. Así que bueno, y para el amigo Silvio Nava. Silvio Nava, gran persona, gran jefe de prensa de Atlético Tucumán, vaya saludo inmenso. En su momento lo recordé mucho en la Copa Argentina. ¿Sí? Silvio Nava, porque aquí algunos se quejaban de Silvio, ahora se dieron cuenta, la verdad, claro, que hacer un monumento, Silvio. Es verdad, porque está haciendo un gran trabajo en Atlético, lo viene haciendo hace mucho tiempo él y toda la gente, así que bueno, el saludo para ellos. Bueno, Juan, para destacar,
lo que se viene el fin de semana, Atlético con Deportivo Merlo, San Jorge en el Argentino A con Gimnasia Grima de Concepción del Uruguay y por supuesto San Martín Talleres. Y esperando la clasificación anticipada de Concepción Fútbol Club. Esperemos que se dé, está cerquita. Un partido y que el equipo de Liceche, formado por el Yuri Salas, pero que agarró a Liceche, que le dio el toque a Liceche de buen juego a estos jugadores, está a punto de clasificar, es el mejor tucumano. Si usted hablaba antes del comienzo del Argentino B, daba otros. Sí, no tanto a Concepción. Por eso hay que destacar lo que ha hecho Liceche con su equipo en las Penas del Sur. Le falta ahí, le falta un poquito más, pero sabemos y confiamos en la capacidad del equipo y del técnico. Así es, bueno, y esperemos que comience a levantar ya Atlético Concepción, que despegue definitivamente, esa es la palabra, el Deportivo Aguilar es que vuelva a la senda del triunfo, y bueno, por supuesto, los equipos tucumanos del torneo del interior que consigan resultados positivos, y que en Amalia y Jorge Núñez, lo que decíamos, que se porten bien, y que solo sea un partido de fútbol. Ahí está. Bueno, nos vemos, Juan. Nos vemos. Nos vamos, perdón, tomar algo fresco. Chao, hasta la semana que viene. Chao.